Los Tootsie Rolls parecen ser muy sencillos. Ese pequeño bocado de chocolate pegajoso envuelto perfectamente. Pero aunque no lo creas, estas sabrosas golosinas salvaron la vida de los marines norteamericanos durante la Guerra de Corea. En 1950, en el embalse norcoreano de Chosin, los marines estadounidenses fueron a combate y se estaban quedando sin municiones. Así que llamaron para que se les entregara desde el aire balas de mortero de 60 milímetros. Y el nombre clave para estas balas era Tootsie Roll. Cuando los suministros cayeron del cielo, las tropas se sorprendieron cuando vieron las cajas llenas de, bueno, Tootsie Rolls. ¿Dónde están las balas? Este error resultó ser una bendición disfrazada. Las temperaturas tan frías rompieron las tuberías de combustible, lo que dejó a las tropas varadas. Y aunque los caramelos estaban congelados, se suavizaban fácilmente en las bocas de los soldados. Muy bueno. Los marines se dieron cuenta rápidamente de que podían derretir los caramelos y convertirlos en una masilla para sellar las tuberías rotas. ¿Cómo nuevo? Cuando el caramelo se volvió a congelar, pudieron manejar hasta estar a salvo en sus vehículos recién reparados. Los marines que lograron escapar el embalse admitieron que los Tootsie Rolls jugaron un papel crucial en su rescate, por lo que se llamaron los elegidos de Chosin. Eso es lo que yo llamo una dulce victoria.